Giovanni, nueva vez nominado a los premios soberanos. ¿Qué opinión te merece? Contento y agradecido. Creo que haber sido tomado en cuenta para mí ya es un premio que he recibido, tanto para mí como para mis fans, que siempre están pendientes a lo que pasa con su artista. Así que muchísimas gracias a Croarte y a Cervecería. ¿Estás de acuerdo ya con que, cuál es tu opinión sobre las fiestas privadas? ¿Estás de acuerdo con que se le dé apertura ya, que la gente pueda disfrutar de los bailes con la medida, con la protección? Claro, claro, yo creo que sí, yo creo que ya nos merecemos. Creo que es bueno que ya se vaya haciendo esa fiestecita, porque yo creo que la gente como ha ido perdiendo tanto ese miedo psicológico que afecta muchísimo a que el virus entre. Ya uno tiene un poquito más de confianza y yo creo que ya con la medida, el respeto y las cosas que se deben llevar a cabo, se puede ir abriendo negocios. Maestro, usted como conocedor de la música, su opinión sobre la polémica que ha surgido a raíz del comentario de Alofoque, quien habló de que ya el Alfa supera por influencia al maestro Juan Luis Guerra. Yo creo que todo es transitorio en la vida y cuando él se refiere por los views en las redes. Yo creo que las redes no es un metrónomo para medir totalmente la capacidad, la trayectoria de un artista. Yo creo que los muchachos urbanos tienen su momento y nadie debe, qué sé yo, competir o quererse comparar, sino dejarlo que fluya, que con el tiempo todo va cayendo en su lugar.